Vamos con el caso 8, ahí está. Es el señor Ja. Sí. Pregunta, ¿es parte de la propiedad horizontal el Consejo Multifamiliar de Gestión? Explícanos, Elías. Sí, fíjate, él simple, ese no es un nombre, esa es una cuenta de correo electrónico. Él dice, es parte de la propiedad horizontal del Consejo Multifamiliar de Gestión. Bueno, hay una norma que es la Ley del Régimen de Propiedad, aquí está el nombre, Ley del Régimen de Propiedad de las Viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, es este instrumento. Este instrumento cumple un año, cumple 10 años este año, Juan Elazar, se hizo el 6 de abril del año 2011 por vía habilitante. Eso significa que es un instrumento que no se le consultó a la sociedad. No es una ley que esté bien organizada y que nos otorgue los derechos que merecemos los venezolanos. De hecho, si usted compara esa ley con la Ley de Venta de Parcelas y la Ley de Propiedad Horizontal, se da cuenta que a las quienes viven en la Gran Misión Vivienda Venezuela los estamos sometiendo a un régimen diferente, como dice expresamente la ley, y son prácticamente vecinos de segunda, porque ni siquiera tienen un título de propiedad. ¿Qué contiene esa ley, vecino? Bueno, habla del documento de multipropiedad y habla del documento de propiedad familiar. ¿De qué más habla? Del comité de propiedad multifamiliar, habla de qué porcentaje de pagos debería hacer usted y las diferentes cargas que le pueden hacer para el mantenimiento de la cosa común. Eso está en el artículo 14. La respuesta a tu pregunta está en el artículo 14. Habla también de aprobar un reglamento de convivencia, de que cada apartamento es un voto independientemente de la alicuota y de que ese comité tendrá 3 principales y 3 suplentes. Y no se aplica, lo dice expresamente la ley, en ese régimen no se aplica expresamente la ley de propiedad horizontal. Esa es la respuesta para ti. Si usted vive en la Gran Misión Vivienda Venezuela, puede enviarnos sus casos al Solidario también, porque basado en esta ley y en el resto del ordenamiento jurídico venezolano, la Constitución, el Código Civil, podemos atenderle y podemos ayudarle. Ojalá llegue el momento en que tengamos una sola ley de propiedad en condominios en Venezuela.